Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta edición de Formópolis del día de hoy. Este compacto de noticias que vamos a compartir a continuación, estos minutos, en donde te contamos la actualidad de lo que está sucediendo en la ciudad de Formosa. ¿Cómo están del otro lado? Bienvenida a la familia, a los amigos que se comparten un mate del otro lado mientras ven Formópolis y disfrutando obviamente de este lindo fin de semana. Nosotros estuvimos recorriendo con nuestras cámaras de Formópolis, en este caso en el mercado frutícola. Ahí encontramos diferentes ofertas y frutas de estación. Lo compartimos en la siguiente nota. Bueno, estamos acá en el mercado fruti hortícola, como siempre, en Parque Urbano. Y bueno, las novedades que hay, que en cualquier momento vamos a tener las primicias de la sandía, melones, que ya estamos en temporadita de venir. Como siempre en la estación, tenemos las verduras que vienen de locales, que vienen la lechuga, hay acelgas, cebolla, cebollita, que son todos locales y que gracias a Dios hay... peleando con la economía como todos, porque todos se sienten en todos lados, acá también en el mercado también se siente, porque la gente mermó más, opta por otras cosas, pero estamos de pie. Bueno, y la otra novedad, que ya estamos en septiembre, todavía ya estamos a mitad casi de septiembre, nos preparamos para la feria de fin de año, que se hace todos los años, y ya preparándole a la gente también, a la que no ve, que se acerque a los feriantes, que se acerque, que nos pregunte, porque también nosotros largamos la feria artesanal, se largan las frutas y verduras y la artesanal para esa fecha. Entonces se trabaja 23, 24, 30 y 31, se trabaja igual, nosotros no cerramos, así que eso va a ser el top del año. Lo que estamos viendo va a ser los horarios que vamos a manejar para esa fecha. El año pasado fue desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde, se trabajó el día festivo también, así que y después, bueno, se descansa como descansan todos, 24 la noche, 25 se descanse y se vuelve 26, como el 31, el primero se para y el 2 ya se vuelve a trabajar. Esas son las novedades que estamos teniendo, estamos trabajando ampliamente en eso. Gracias a Dios tenemos nuestro apoyo, que es Manuel Rigonato, que es nuestro coordinador de los mercados, que él siempre está apoyándonos, igual que el ingeniero Jorge Joffre, que también en la misma situación siempre nos apoyan, pero siempre estamos trabajando, aportando lo mejor para la gente, más que nada trabajando para la gente, porque esa es la cuestión. Nosotros tratamos de ver a ver a quién podemos ayudarle. Nosotros tenemos acá cooperativa, tenemos mucho personal que siempre están ayudando y viendo cómo hacer, así que vamos a esperar, acérquense, recorran todos los puestos, porque todos tienen distintas ofertas. Entonces, con recorrer yo creo que van a ganar. Tienen también al por mayor. Voy a explicar una cosa que por ahí no se ve. Mercado mayorista, que se dio ya por todas las redes y por todos lados, de que se va a cambiar de lugar. Convengamos que es el mayorista de la rural, es la que se cambia. No somos nosotros. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene a preguntarnos de que si nosotros somos los que nos cambiamos. No, Parque Urbano es un lugar de minorista, donde acá sí pueden ustedes comprar una, dos bolsas, que eso es lo que se maneja. Y aclarar de que, bueno, los mayoristas traen toneladas de cosas, que no es lo mismo que el minorista. Que eso es lo que se tiene que explicar, porque la gente se tiende a confundir. Y bueno, se trabaja mucho eso también con el tema de bromatología. Nosotros, por eso digo que se trabaja durante el año, se trabaja siempre. Nosotros tratamos de ver esos aspectos, justamente porque nosotros vemos que las cosas tienen no estar muy manipuladas, tenemos muchas reglas donde se tienen que cumplir, no se tiene que tirar, no tiene que estar podrido. Nosotros tratamos de que todo eso esté en orden. Como me dijo una persona, yo me voy al frutihortícola, compro una naranja y me dura 15 días. Como no, que en otro lado compro y me dura 2 días. Bueno, a eso nosotros le aportamos ya a la economía también, porque no es lindo comprar hoy y mañana no comer, se pudrió y volver a comprar al otro día. También eso afecta al bolsillo de todos, a todos nos afecta, porque esto es para todos, no es solo para uno solo. Precios accesibles. Tienen que ver lo que decía hoy de la oferta. Tienen que ver, porque cada puesto tiene su oferta. A lo mejor en un puesto vas a encontrar más barato la papa y en el otro vas a encontrar la cebolla más barato, en el otro vas a encontrar la batata más barato. Y bueno, es recorrer. Cada uno larga su oferta.
Así que bueno, eso es lo que va a suceder en este trayecto. Convengamos que la sandía seguramente no sabemos a qué precio va a venir, pero como es primicia, después se baja la sandía porque por la cantidad, igual los melones, bueno, todas esas cosas van a estar sí o sí en campaña para todo hasta fin de año. Nuestra provincia produce, gracias a Dios, produce sandía. Y la primicia se le dice porque es la única provincia que larga primero. Estamos, y las otras provincias son las que piden, entonces por eso es la primicia, y gracias a Dios Formosa es una de las primeras provincias hace años que viene largando como primicia la sandía. Y no falta mucho, creo que en una semana más ya va a estar, así que cualquier cosa, vienen para el mercado. Siguiendo la línea de los precios bajos, estamos hablando de un programa que favorece a todos los formoseños, el programa de soberanía alimentaria. Este programa, que se encuentra en diferentes puntos de la ciudad, ofrece calidad y variedades de precios. Para ello, Formópolis recorrió este lugar, en donde encontramos diferentes frutas, verduras, además de estos productos de primera necesidad y hasta gas. Mirá. Sergio Benítez es mi nombre. Te vas a reír el nombre del emprendimiento es El Princeso. De lo único que serás rey es el reino de las estrellas. Porque son productos realizados por un hombre, pero con la calidad de una mujer. Ya que él era el más valiente y el más apuesto de todo el reino. Yo lo preparo, con mi mujer preparamos los dulces. Es un emprendimiento familiar, digamos. Y también, ella se encarga de lo dulce. Y nosotros estamos acá en Frente de Soberanía por la avenida Kirchner, frente de la alta complejidad también. Que vengan, estamos todo casero, todo nuevo, todo el día. Bueno, accesible, bueno, tratamos de estar en el margen, tampoco sobrepasarnos ni nada. Sí, hay de todo, hay de tener variedad de cosas que pueden ver, recorrer, mirar y comprar, que es lo más importante. Bueno, mi nombre es Valeria Soledad Echazú, mi emprendimiento se llama Sola Artesanía y nos encontramos ahora en Soberanía. Bueno, primero para empezar tenemos todo el coste de verdura, tenemos panificado y artesanía. En artesanía tenemos todo lo que sea pulsera, la señora también vende todo lo que sea sahumerio. Mi otra compañera tiene miel, tiene factura, tiene pan, de todo un poquito. ¿Hay de todo? De todo. ¿Cómo te encuentras en las redes? Como Sol Artesanía en Instagram y en el Facebook también. Así que tenemos de todas clases, pulsera para regalar, aros, collares. Así que están todos invitados, estamos desde los jueves y los sábados acá en este mismo lugar. De 7 de la mañana ya estamos nosotros arrancando hasta las 12 y media del mediodía. Y la verdad que sí, tienen que venir, es una cosa muy linda que le ayuda a mucha gente, el programa en sí ayuda a mucha gente y también a nosotros que estamos siempre ofreciéndole cosas lindas. Formópolis, tu ciudad y su gente. Y los formoseños tienen variedades de precios, por eso nos fuimos a buscar a los bolsones saludables. Este programa se encuentra los días martes y jueves en distintos puntos de la ciudad, donde vas a encontrar variedad y calidad de precios. Para ellos, los pequeños productores nos ponen productos de calidad a la mesa de los formoseños. Bueno, yo soy Isabel, estamos con Bolsones Saludables, estamos en Foteringan y Yunca, en nuestro punto de venta. Y bueno, van a encontrar las mejores verduras, van a encontrar las frutas, el combo está a 5.000 pesitos, también van a encontrar yuyitos para el mate, los mix, los famosos mix a precios muy económicos, también tenemos plantas aromáticas y tenemos también factura para el mate, riquísima factura de primera calidad y a precios muy accesibles. Se mueve muchísimo, ya tenemos nuestros clientes fijos y también otros que se van sumando. Y ahora el bolsón de verduras tiene tomate, zanahoria, tiene zapallo, morrón, papa, cebolla, cebollita de verdeo, acelga y lechuga.
Y el de fruta tiene naranja, mandarina, banana, manzana y limón, de todo. Un bolsón de verduras, por ejemplo, no lo ocupas todo en un día. Ahí ya tenés para varios días, ya tenés para la ensalada, tenés para la tarta, tenés para el guiso, la sopa. Y tenés los mix matero, la manzanilla. Hay algunos específicos para cada dolencia que vienen a buscar. O sea, vienen con una dolencia, ya específicamente vienen a buscar el suyuyito. También anexamos ahora todo lo que es para el mate, para la merienda, de excelente calidad. Uno que viene acá va a probar ahora y después ya no le va a dejar, pues, de primera calidad todo. Formópolis, tu ciudad y su gente. Y la Feria Emprendedora en esta oportunidad se realizó en el Palacio de la Intendencia. Allí los emprendedores dialogaron con nosotros, en donde también, recorriendo con nuestras cámaras, encontramos un stand en donde se realizaba campañas de concientización contra el SIDA. Recordemos que estamos en los días en los que las campañas están a full, así que a recorrer un poquito ahí vimos lo que estaban realizando los chicos. Además realizaban test de pruebas contra el SIDA y entre otras cosas también recorrimos y te mostramos un poquito en la siguiente nota. Bien, yo soy Belén Gómez, soy parte del equipo interdisciplinario de la Secretaría de Acción Social a cargo de Paula Cataño. Hoy estamos acá en la Feria Emprendedora, como los dos primeros sábados de cada mes, haciendo testeos de VIH en el marco de la salud sexual. ¿Sí? El 4 de septiembre fue el Día Mundial de la Salud Sexual y por eso estamos acá con folletería y demás, haciendo campaña de prevención y también testeos justamente y acompañamiento a las personas. Sí, por suerte tenemos mucha concurrencia, siempre están buenos estos espacios para poder desmitificar y cerrar estigmas y barreras, digamos, en torno a lo que es el VIH-SIDA. Sí, para siempre la información es buena, justamente porque lo que más se transmite no es el virus, sino la desinformación. Sí, seguimos trabajando ahí con atenciones psicológicas, nutricionales, asesoramiento legal, psicopedagogía también. Estamos ahí de lunes a viernes en Corrientes 765, así que les esperamos a todos los municipales, a sus familiares, a los monotributistas que se acerquen para acompañarlos. Totalmente gratuito. Mi nombre es Esteli Martínez, de Cositas Mías. Yo hago todo lo que sea pequeñeces, entre medio duendes, hadas, portasahumerio, algunas cosas en cerámica, algunas cosas de porcelana fría, también atrapasueños de hilo y un poco de artesanía. Bueno, el emprendimiento nace hace 7 años, vamos a cumplir ahora el 21 de septiembre. Y nace por un impulso personal, así que, y además el estar con los chicos ya grandes, y bueno, empezamos este emprendimiento. Yo hace 7 años que lo tengo, así que sí, perfectamente se puede, siempre cuesta un poquito, hay que estar en todas, pero sí se puede. Hay que animarse, salir y disfrutar, y sobre todo los amigos, cuando haces amigos, y más a Acción Social que nos da esta oportunidad tan buena de emprender, ¿no? De ser alguien mejor, digamos, de estar mejor. Nos ayuda muchísimo, sí, nos ayuda. Bueno, se realiza los dos primeros sábados del mes, Palacio de la Intendencia, San Martín y 25 de mayo. Hola, ¿cómo están? Soy Griselda Canepa, soy secretaria de la Cámara de Emprendedores de Formosa, es una cámara nueva que venimos trabajando paso a paso, pero hoy ya contamos con 180 socios reales, activos, donde agrupamos comerciantes, empresarios, profesionales, feriantes, entre los feriantes tenés artesanos, así que estamos muy contentos. Realmente el que está convencido, porque salimos a vender una idea, un proyecto y la gente compró. Ahora recién estamos viendo, están viendo el resultado de esa idea o de ese proyecto. Esta semana entregamos los carnés físicos y la semana que viene le van a estar llegando los digitales. Desde la Cámara, por ejemplo, se armaron convenios con diferentes entidades. Tenemos convenio con Farmar, que era la línea de Farmanae, que tienen todos nuestros socios, cuentan con un 40% de descuento presentando el carnet. En un vademécum súper importante para la gente. Te iba a decir, buenísimo esta noche. Yo estoy re emocionada con lo de la farmacia. Después tenemos con la segunda seguro,
Tenemos el 30% en todo tipo de seguros. Tenemos después en cámara, seguridad, con Dani Lovera, también con su empresa. Tenemos con Grido, Unisky, lunes, miércoles y viernes, comprando un kilo, se llevan medio kilo de regalo. Y esta semana vamos a firmar más convenios con diferentes empresas. Mira, nos pueden ubicar en redes, si nos quieren mandar mensajito, Cámara de Emprendedores Formosa, o si no, los esperamos, José María Uriburu, 544, de lunes a viernes, de 9 a 12. Hoy estamos acompañando a nuestra socia acá en la Feria Emprendedora, a ver qué necesitan, cómo les va. Nosotros realmente queremos ser, contener a todo este grupo que, como vos sabés, el grupo de independientes, siempre el más castigado cuando se cambian las medidas económicas. Gracias a ustedes por estar. Formópolis, tu ciudad y su gente. Señor vecino de la ciudad de Formosa, recordá que tus quejas o reclamos lo podés hacer a través de una línea gratuita. 0800-9999-147. Atención al vecino. En época de lluvia es muy importante que cuidemos nuestra ciudad. Por eso cuando llueve, evitemos arrojar desperdicios, escombros y basura en las calles. Evitemos sacar la basura a la calle en horas que no van a ser recogidas. Realicemos un buen trabajo comunitario con nuestros vecinos de mayor edad. Recordemos también estacionar los vehículos a 20 centímetros del cordón para que escurra el agua. Ante cualquier eventualidad, podés comunicarte con el Centro de Atención al Vecino. 0800-9999-147. Jorge Joffre, Intendente. Formosa, tu ciudad. Sin mosquitos, no hay enfermedades. Desmaleza patios y jardines. Eliminemos los criaderos. Desechá los objetos inútiles. Tapá o da vuelta los recipientes que acumulen agua. Cambia el agua de floreros y bebederos de animales. Ante síntomas como fiebre, náuseas y vómitos, cansancio intenso y dolor muscular, manchas en la piel, sangrado de nariz y encías, comunícate con el 107. No te automediques. Es un mensaje de Canal Formosa, el 23. Y nos ubicamos en 25 de mayo y Sarmiento, exactamente en la Plaza San Martín. Allí se realizaba la Feria Barrial, en donde dialogamos con jóvenes cosplayers. Esta moda que ellos nos mostraban y además estaban allí ofreciendo su emprendimiento y nos comentaban acerca de lo siguiente. Me llamo Brian, estoy acá con mi emprendimiento que vendo snacks, así tanto dulces como salados. También estoy acá con mis compañeros de emprendimiento, un grupo que se llama Med Café, el cual prestamos servicios de cafetería, de mozo y todas esas cuestiones, pero todo así con la temática de anime y todo así más que nada ambientado en la cultura japonesa. Como verás, están así con sus respectivos cosplay cada uno, salimos a repartir comida, así a vender, así tenemos folletos, y la semana que viene estamos en un evento en el lote 110, ¿no? En el lote 111, ahí estaremos también prestando nuestros servicios, la gente se podrá tomar fotos con nosotros, así. Hay gente que lo ve medio raro porque como es una cultura diferente a lo que están acostumbrados a ver, pero hay gente que le gusta, le llama la atención, gente mayor que se saca fotos con nosotros, que nos piden fotos grupales y todo eso. Y si le invitamos a todos acá en la Feria Barrial, en la 25 y Sarmiento, tenemos de todo, desde productos en 3D, remedios para el mate, plantas inclusive, productos en resina, también tenemos lo que sean ropas, accesorios, llaveros, pulseras, aritos. Sí, sí, que aproveche, que salga un poquito, vea todo lo que tienen para ofrecer los artesanos de Formosa y todo. Formópolis, tu ciudad y su gente. Y ahora en las siguientes notas nos vamos exactamente a San Martín y 25 de mayo. Allí se realiza estas clases de Zumba que es totalmente gratuita para todo el público. Allí el profesor Ariel Bento y todos sus alumnos, ¿sí?, del público en general que concurre a este lugar, disfrutaron de una tarde totalmente saludable porque es lindo ir a bailar y a compartir y hacer un poco de deporte. Recordamos que toda la ciudadanía está invitada. Se realizan todos los sábados en este mismo lugar. Te compartimos a continuación la siguiente nota divertida. Dale. Clase de Zumba todos los sábados aquí en el Mate Municipal, 5:30 de la tarde, con toda la gente para venir a disfrutar, bailar con todo. Así que
clase gratuita, venía a disfrutar con todo, con mucha agua, mucha toalla, porque vas a transpirar muchísimo. Así que están todos muy bienvenidos. Acá no es necesario saber bailar, tienen que venir a sumarse a bailar quien quiera, así que lo importante es moverse y venir a disfrutar. Estamos de vuelta en una nueva jornada acá en la ciudad de Formosa, donde bueno, la Dirección de Deporte y la Municipalidad de la ciudad de Formosa trae, como siempre, actividades para todos los vecinos y vecinas. Hoy estamos acá en el Mati Municipal, llevando adelante las clásicas clases de Zumba, con una gran concurrencia. También tenemos la Feria Emprendedora que nos acompaña y le da un gran marco. Y como decía vos, el mes de septiembre es un mes de la primavera, donde estamos ya preparando un paquete de actividades referido a la primavera, para los chicos, para los jóvenes. Tuvimos hace no, unas pocas horas atrás con los paseos en piragua también, que vienen muy bien, una gran convocatoria. Así que bueno, la Municipalidad de la ciudad de Formosa sigue trabajando después del gran evento a toda costa, que bueno, el marco deportivo fue muy bueno, con una gran convocatoria. Nos siguen acompañando este fin de semana para desarrollar todo lo que tenga que ver con el deporte en la ciudad. Y el programa de Ecopunto en la ciudad de Formosa, a cargo de la Dirección de Transición Energética de la ciudad de Formosa, estuvo realizando esta actividad, recolectando todos los residuos reciclables en la Plaza San Martín. Para eso nos comentaban acerca de esta actividad que vienen realizando todos los últimos días, todos los últimos fines de semana, mejor dicho, de cada mes. Y en esta ocasión, en especial, se realizó el fin de pasado y te comentamos acerca de lo que se estuvo realizando en este lugar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy María, pertenezco a la Coordinación de Ambiente y Transición Energética de la Municipalidad. El último sábado de cada mes estamos haciendo un ecopunto aquí en la plaza, en el cual juntamos los materiales reciclables que, bueno, todos tenemos en nuestras casitas, algunas cosas, cartón, latas, vidrios, y bueno, los invitamos a que se unan, a que traigan sus materiales y que colaboren con el medio ambiente. Totalmente. Hoy tuvimos mucha colaboración, particularmente de los chicos. Nos trajeron un montón de tapitas, colaboraron un montón, nos trajeron papeles, se pusieron a recolectar por la plaza los chicos hoy, nos trajeron botellitas, les dábamos un dulce a cambio, por supuesto, estaban muy contentos. Invitamos a los padres, a las familias, a que se unan, a que formen parte de cuidar nuestro ambiente, que bueno, es el futuro de nuestros hijos, ¿cierto? El planeta donde van a pertenecer nuestros hijos. Mira, nosotros nos encontramos los últimos sábados de cada mes. Este sábado nos encontramos particularmente porque pospusimos el anterior. Cualquier día que ustedes quieran pueden acercarse al centro ambiental que se encuentra en el barrio San Antonio. La planta trabaja 24 horas, así que en el horario que puedan y quieran pueden acercarse a la planta. Mira, la planta particularmente no es de reciclaje, es de separación de residuos, ¿cierto? La idea justamente es la colaboración de los vecinos, que desde el hogar cada uno pueda separar los materiales en orgánicos e inorgánicos. Simplemente eso pedimos. Dentro de la planta se separan cada tipo de material, los plásticos, las latas, todo. Y bueno, invitamos a la gente a que vaya a conocer. Muchas gracias a ustedes por acercarse. Formópolis, tu ciudad y su gente. Y hace unos días se festejaba el Día de los Scouts y para eso encontramos a un grupo de exploradores, estos niños que recorrían el microcentro de la ciudad. Así su coordinadora nos comentaban qué tarea estaban realizando en el centro de la ciudad. Además de conocer algunos puntos importantes, ellos aprendieron a utilizar la tarjeta SUBE. Para eso la coordinadora de este evento nos comentaba lo siguiente. Bueno, hola, nosotros somos del grupo Scout Sagrada Familia de Eva Perón y hoy tuvimos nuestra salida. Esta es la rama menor, los lobatos y las lobenas de 7 años hasta 11, y lo que vinimos a hacer es más o menos, bueno, aparte de divertirnos, de jugar, reconocer un poco el microcentro y el uso del transporte, porque vinimos en colectivo y ahora nos vamos en colectivo, y el uso de la SUBE, que para muchos de ellos es una novedad, pero la finalidad del aprendizaje es eso, una habilidad para la vida, digamos. Primero estuvimos un ratito en el ferro, después nos vinimos acá a la plaza a hacer nuestras actividades propias de un scout, digamos. Bueno, estábamos hablando sobre la promesa scout, estábamos practicando algunas formaciones propias también,
del movimiento y ahora no estamos yendo para la parada. Merendamos, obviamente, jugamos como tiene que ser y nos vamos. Siempre con este espíritu de alegría, porque como estamos caminando, exactamente, animarnos uno al otro. Estamos ahí. Lo que pedimos son adultos voluntarios que se animen a estar con los chicos. Nosotros estamos en Sagrada Familia, la parroquia Sagrada Familia. Ellos nos prestan el patio que queda en el barrio Vaperón. El otro grupo está en el barrio San Francisco y un tercer grupo en la Nueva Formosa. Son tres grupos scout que está acá en la ciudad de Formosa. Nosotros como grupo sí. Y vinimos a celebrar el Día del Scout porque el sábado, el 5, el jueves, fue el Día del Scout y de la Buena Acción. Básicamente, a través del método Scout, que vemos muchos juegos por ahí, trabajamos en valores. Es una educación no formal y trabajamos en valores. También habilidades para la vida, como el simple uso del transporte. Y en esas habilidades para la vida, algunas herramientas que a ellos les pueda servir. Siempre mejor, hacemos el grito. ¡Mano de Peña de la Paz! ¡Siempre! ¡Mejor! ¡Siempre! ¡Mejor! ¡Siempre! ¡Mejor! Y llegamos al final de Formópolis, esta edición del fin de semana, donde nos vamos a encontrar seguramente el próximo. Dale, recordá que puedes ingresar a nuestras redes sociales y mantenerte informado en Canal 23 Formosa y Formópolis, tu ciudad y su gente. Bueno, nos reencontramos en la próxima edición. Un saludo a Patito, que este lugar está bien cuidado, así que le mandamos un beso a Pato, que pronto se recupera, así que está en la dulce espera. Próximamente ya va a estar seguramente con nosotros compartiendo nuevamente las ediciones de Formópolis. Nos vemos hasta el próximo fin de semana. Chau, chau.